En junio 2 del 2022, Rachel Boone recibió la noticia más grande de su vida, su nombramiento como titular del noticiero New York One News, Spectrum, en Nueva York. Trágicamente, al poco tiempo también recibió nuevas devastadoras, un diagnóstico de cáncer de páncreas. A partir de dicho momento, la nacida en Jamaica se dedicó a documentar su agotadora lucha contra dicho mal, mostrando en sus redes los efectos de sus tratamientos y los progresos y retos que enfrentaba en su día a día. Sin embargo, el pasado 27 de julio apareció en redes luciendo muy esbelta y diciendo: "Desafortunadamente mi cáncer se ha extendido al hígado y he vuelto a tratamiento. Ha sido rudo, pero la quimio está funcionando", aseguró. "Por favor, continúen orando por mí". Ese fue su último post en Instagram. "Tenemos noticias profundamente tristes y personales que reportar", informaron este martes voceros del noticiero. Rachel Boone, la periodista ganadora al Emmy y una adorada colega de NY1, falleció este domingo a causa de complicaciones de cáncer pancreático, tenía 48 años. Su historia comenzó en Kingston, Jamaica, donde pasó su niñez antes de emigrar al Bronx con su familia a los 11 años, explicaron. Para compartir detalles sobre la destacada carrera de la graduada de Baruch College, quien entre otros muchos eventos cubrió la pandemia de COVID-19 en Nueva York y la devastación del huracán Sandy en la región. "Durante 21 years, Rachel formó parte de nuestro equipo y era una mentora y amiga", se dijo. A pesar de su larga lista de logros, su mayor enfoque fue su familia, incluyendo a su madre, hermanos, su marido Todd y sus hijos Carter y Jackson. En redes, cientos de fans han reaccionado a la noticia exclamando su dolor, pues Rachel era sumamente conocida en la comunidad antillana de Nueva York. "Descansa en paz, hermana", exclamó una de varias fans apesadumbradas por las nuevas. "Gracias por la luz que trajiste a este mundo. Amén".